El día de hoy estamos hasta acá en Santiago Nudiche, porque es la fiesta patronal de este santo, del niño milagroso, que le dicen muchos lo conocen así como el niño de Nudiche. Pues hoy el amigo Oscar Hernández Arellano Lomeca, pues me cambió la gorra por la que tenía. Dice, oye, Pepe, te cambio tu gorra. Sí, hombre, no hay ningún problema, amigo. Ahí está, un saludo para los amigos de Yolomeca, el que andan acá también. Así que los invito a ver este video. Y bueno, aquí se llama Santiago Nudiche, pueblo de fe. El santo es el dulce nombre de Jesús. Es el santo o el niño de Nudiche. Es el santo que vienen a ver toda la gente que está aquí, toda la gente. Me estaban comentando que hay un aproximado de unas 60 mil personas que vienen en el transcurso de toda la fiesta. Apenas terminó la misa. Ahí está, está su parroquia, la verdad. Muy bonita parroquia aquí en Santiago Nudiche. Y como en todas las fiestas, pues siempre hay música. Vienen a cantarle, vienen a tocarles aquí al santo. Y aquí es donde está el santo. Más que aquí no puedo hablar porque, pues por respeto. Y bueno, muchos vienen en peregrinaciones, vienen caminando, vienen como puedan. El objetivo es llegar a este santo, así como todos los que tienen a un santo de preferencia. Y aquí vienen a formarse para tocarlo, que está hasta allá. Ahorita vamos a acercarnos un poquito a ver. Ahí están todos los peregrinos que vienen este día. Estos días, porque empezó la fiesta hace como 8 días, creo. Y sigue, y ahí está el santo. Ahí está el niño de Nudiche. No sale nada. Está como en todos lados, pues te pones. Ahí tenemos a la banda de San Martín Huamelulpan, aquí tocando aquí en Santiago Nudiche. Muchos peregrinos de las comunidades cercanas de aquí. He visto ahí amigos de Yolomeca, el de Tlaxiaco,
de Putla incluso, hay varios también de Putla que ya los vi allá de mi pueblo, de varios lugares los hemos visto que andan aquí, acá, en Santiago, Nundiche, viendo a este niño. Para todos los que son devotos de él, pues acá es. Yo ya tiene como 20 años, creo que vine. Todavía no estaba así, creo que era como terracería. Era hasta de Putla vienen. Está el don Arturo también. Presentes acá. Hasta acá, miren. Y les digo, cuando vine estaba un poco diferente, muy muy diferente. Ya también tiene muchos años. Y acá es como un pedimento también. Hay otro pedimento ahí arriba, pero este es uno de los que hay. Y bueno, tienen también como una fuentecita. Me imagino que el fuente de los deseos. Echas tus moneditas y pides un deseo. Ahí está, miren. Ahí está, sobre todo le tienes que atinar ahí. Ahí donde está. Ahí está, miren. Y bueno, pues después ya de entrar ahí a la parroquia a ver al santo, pues más tarde va a haber castillo, va a haber baile, pero pues yo no me quedo, yo nomás venimos a grabar un ratito. Y en como toda fiesta me dijeron que hay mayordomos, así que vamos a ir a ver a la casa de los mayordomos, porque para que nos vean que sea un taquito, porque ya hace hambre aquí en Santiago, Nundiche. Y bueno, como en toda fiesta patronal, a veces también hay mayordomos. En este caso estamos en su casa, en donde pues les ofrecen una comida a todos los peregrinos, todos los visitantes que vengan de este lado. Allá están. Y bueno, como en todos lados, pues también las cocineras de la población pues ayudan a preparar, así como prepararon todo eso, miren. Chéquense todas las ollas. Ya están preparando para mañana también, miren. Ahí andan. Mira, aquí anda uno de tus fans. ¿Sí? Hola, hola. Buenas. Ahí está, miren. Ahí está. Acá en Santiago. ¿De aquí es usted? ¿De acá es usted? Sí, sí. De acá, pero radico a la ciudad. Ah. Pero sí veo su video. Ah, sí. Qué bueno. Gracias. Pero una vez cuando está comiendo, digo, ay, pues. Eso vine a grabar un video de comida aquí, pero apenas voy a empezar. Vamos a ver si cocinan rico aquí también. Ah, claro. ¿Sí? Ahí está, miren todas las amigas de Nundiche preparando ya la comida para el día de mañana. Ahí para la comida, porque pues aquí son varios días de fiesta, ¿eh? Varios días de fiesta, ya están las ollas. Y de este lado van a estar sirviendo, miren. Ya pedimos permiso, dicen que sí se puede. Aquí está, miren. Ahí está, miren, el caldo de res preparado como en muchos lados. El caldo de res, aquí lo preparan. Y acá está el caldo, al que se le echa. Buenas tardes. Está, miren. Y el mole. ¿Es mole, verdad, o qué es? Es. Miren. Todo esto, lo que se cocina para ofrecerle a todos los peregrinos. De res, caldo de res, ¿es verdad? Es guisado de res. Ah, guisado de res. ¿Lleva arroz adentro? Sí. Ahí está, miren. Guisado de res. ¿Es lo que se da aquí en las fiestas? Está, miren. Característico de Santiago, Nundiche. Aquí está, miren. Aquí está toda la carne. Miren, el guisado de res, me dijeron que es
Fíjense, esa es la carne de res. Híjole, allá en mi pueblo no lo había probado. Lleva arrocito, tomate, cebolla, chile. Así está, miren. El guisado de res. Vamos. Y bueno, aquí en Santiago Nundiche también cuentan con un pedimento. Un pedimento es un lugar donde se va a pedir, ahora sí que a pedir. Le cuelgan muchas medallitas, veladoras y varias cosas. Aquí está la subida. Ahí de Santiago Nundiche. Subes todo acá y llegas acá. Está el pedimento. Ahí vemos todas esas personas formadas porque quieren pasar a ver a otra imagen ahí del niño de Nundiche también. Ahí están, miren. Aquí están, miren, todos formados para pasar y ver de cerca ahí al santo. Ahí está sentado, miren. Y pues se acercan. Pide sus oraciones también, sus plegarias, así como un pedimento, como muchos que hay en todo el estado, país. Y bueno, amigos de redes, pues desde aquí, desde el pedimento en Santiago Nundiche, nos despedimos de esta visita que le hicimos aquí, un santo, un niño muy milagroso para muchos. Ya ven, ustedes pudieron observarlo, que vinieron de muchos lados, de tanto de la región cerca, de lejos, de incluso del extranjero, de otras ciudades. Ahí podemos observar todos los autobuses, todos los carros que vienen a ver a este santo aquí. Y en el pedimento, pues aquí es donde todo el mundo viene a pedir por algo, todos los que tienen fe, sobre todo la fe católica, pues al final es la que nos inculcaron y pues es la que se sigue manteniendo. Así que un saludito para todos los amigos de Santiago Nundiche, muy bonito lugar. Después trataré de visitar una época donde no sea fiesta, porque quisiera verlo así como es, sin tantos puestos, porque ahorita que volamos el dron, pues ustedes lo ven ahí, cómo se ve lleno de puestos. Así que se despide su amigo Pepe Velázquez.